Hello, 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 hello. Can you hear me? Good evening, teacher. Hello, good evening. Welcome. Good evening, good evening. Nice to see you one more time. Now, yes, right. Finally, finally, it's Friday, right? Oh, see, it's Friday. Thank God it's Friday, right? Thank God it's Friday. Finally, the end of the week. Nice. Let's see. We are 17 participants right now. Creo que faltan todavía que ingresen algunos. Well, so we are going to start today the last week, right? The last section. So we are going to have classes next week, but today we are going to start the last, right? The last quick. So that's nice because we are in advance, right? We are getting we are learning a little bit more, and we are, you know, in the right road, in the right process, right? Because that's the idea. No va a estar usted todo el tiempo en el módulo en el uno, right? The idea is that you need to be growing out, you know what it's growing up? Creciendo, ¿verdad? Tiene que ir creciendo con el idioma, okay? Oh, Gabriel, Isaac, that's your baby. She's giving you kisses. Hi. Miren, ahí está la bebé de... Ay, decime. Gabriel. Hi. Hi, how are you? It's a little girl, right? It's a baby girl. Hi. How are you today? I'm fine, Cecilia. I'm fine. Yay, very nice. Oh my goodness. You know, los niños no tienen pena. Uno de adulto, Ray, es que está de penoso. Miren los niños. Le gusta bastante el inglés. Really, try to. How old is she? I'm fine. ¿Cuántos años tenés, dice? 5. Okay, 5 years old. Tienes que decir, I am or I'm 5 years old. Okay, so, póngale solo videos o lo que ella vea en la televisión, lo que sea que le guste, que lo vea en inglés. Así es con mi niño, fíjense. Él tiene 3 años y medio y todos los colores se los puede en inglés, puede contar hasta el 20. Puede todo el abecedario, se puede todas las letras, todo en inglés, sin que yo le enseñe la mayor cosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, nice. And what is your name? ¿Cuál es tu nombre? My name is... Ajá. ¿Cuál es tu nombre? Is Paola Sadaí Evala Pacheco. Okay, Paola, my goodness, Paola. Very good, Paola. Continue. And that's the only baby, Gabriel, that you have? I have 2 babies. Oh my goodness, you have two. The other have 9 years old. Is? Gabriel is, have no, is. The other Sorry. Is?
9 years old. So Paola is the baby of the house. Yes. Okay. Very good, Paola. Nice. Good night, nice to meet you. Good night. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Okay, very nice. Let's see, now we are 18. Ya vamos llegando, ya vienen llegando los demás. Cameras, creo que Benjamin está teniendo problemas ahí nuevamente porque lo veo que está como en otro dispositivo, ok? No se preocupe, Benjamin, ok? So, let's see, ajá, cameras, Claudia Cruz, no sé. Claudia Cruz, si me escucha, pero tiene que poner dos nombres y dos apellidos porque así no se le va a tomar la asistencia. Okay, remember that is mandatory. You need to have two names and two last names in this meeting, right? So, nice. Let's see, now we are 2021. Okay. Good evening. Good evening. Okay, ya vino el de pelado, el más buscado. Okay, so Adolfo, tell us, how was your last night? ¿Cómo le fue en la desvelada? Hola, hola, perdón, Miss, no tenía activado el audio en la computadora, entonces veía que estaban hablando, pero no los escuché, perdón, perdón. Okay. Lo de la desvelada de ayer, a medias. No le alcanzó la perolada de café. Sí, me hizo falta porque solo hice media, pero mañana prometo. Es que le voy a ser bien honesto, mis. Hoy me tocó viajar fuera de San Salvador. De hecho, voy entrando. Fui a Sonsonate, de Sonsonate luego para Locuilta y luego de regreso para acá. Entonces, me acosté un poquito temprano porque me tenía que levantar temprano porque sabía que me iba a tocar pesado. Pero me pondré al día a la brevedad, oye. Y tomaré su consejo a la perolada de café a la par. Okay, Adolfo, no problem, no problem. So, si se fijan, ahí nos mandaron al grupo de WhatsApp, que para el lunes, ¿verdad? Y creo que ya lo había mencionado Gabriel, si no estoy mal, ayer, que ya habían mandado a decir que para el lunes nos estaban dando. Entonces, prácticamente hay que trabajar este fin de semana. It's weekend, vacación, y sí, descanso, pero nos están pidiendo la plataforma, entonces hay que meterles el caso que le falte un pelito tal vez del examen final ya para el lunes, si usted lo termina el propio lunes, pero sí trate de que no le haga falta pues mucho para que el día lunes no sea ahí larga la lista de los que estén pendientes, right? So, usted trate de organizarse. Yo no digo que solo va a pasar ahí en la plataforma, ¿verdad? Hay otras cosas que hacer, pero organice ahí su tiempo de la mejor manera, a modo que pueda avanzar, trabajar, hacer los quehaceres del hogar. Me imagino que eso hacen algunos los días de fin de semana, lavar y todo eso. Pero organícese mientras lava, responde en otros ejercicios. Ahí entiende y ahí espera y mientras hace otra cosa, hace y así otros dos y a modo de ir avanzando, porque si uno lo agarra así como que de una vez, uno se siente que es demasiado, right? Pero si va usted poco a poco avanzando un ejercicio, otro ejercicio, lo logra sacar, ok? So, nice. We are going to pass the attendance right now. Just let me see right here este documento de attendance, ¿dónde está? Y vamos a, voy a darles el porcentaje que tienen ya de asistencia. Today is Friday the 21st, right? So please let me know if you are here. Brenda Elizabeth. Present. Nice. Briseida Janet. Present. Nice. Byron Leonel. No. Carlos Adolfo, ahí está. Present, Miss. Nice. Carolina Elizabeth. Present. Thank you, Carolina. Claudia Carolina. Present. Nice. Christopher Davy. Here, present. Nice. Dalia Banexa. Present. Nice. Gil, no, Damaris Sarai. Damaris Sarai, no.
Edwin Alexander. Creo que escribió en el chat. Edwin Benjamin, ahí está. Estefanía Andreina. Present, teacher. Thank you, Estefanía. Gabriel Isaac. Ahí están. Gerardo Arturo, ya lo vi. Gilma Olinda, creo que también por ahí está. Gilma, confírmeme, por favor. Gilma, Gilma, Gilma Olinda, quiero ver. No, pues no, no ha venido. Quiero ver, el que puso aquí de oyente es Edenilson Francisco. Ok, Gilma, sí, es que me pareció ver el nombre. Just a moment. Miss, ahí está Gilma Olinda conectada. Sí, ahorita acabo de ver el mensaje que me ha puesto. Que sí, ahí. Aquí va a estar. So, just give me one moment. Hilda del Carmen, ahí está, ¿verdad? Ingrid Astrid. Ingrid Astrid, ¿no? James Lisette, ahí la vi. Present. Nice. Jessica Maria. Present. Nice, Jessica. Josué Rubén. Present. Thank you, Ruben. Juan Manuel. Juan Manuel Renderos. Leticia Margarita. Present. Okay, nice. Leticia Margarita. Okay, so just let me go back to the meeting right here. Ah, iba a mencionar el porcentaje, ¿verdad? No, o no lo quieren escuchar. Ahorita está el porcentaje de asistencia hasta el día de ayer, pero ya debería, ya están en 75. Quiere decir que los que están en 75 y están en la clase de hoy, ya llegan al 80. O sea, que ya la otra semana, yo no estoy diciendo que no va a venir, ¿verdad? Obviamente. Porque si ya llego al 80, no, es que ya, pues ya no me conecto. No, usted va a hacer más del 80, lo que yo le había mencionado, pero ya usted puede estar tranquilo de que ya llegó a la meta y ya sabe que va día al día con la plataforma, pues ya puede estar un poco más tranquilo. Pero yo quizás, tenía, diga Hilda. Yo tenía una duda porque la vez pasada me estaba dando problema el celular y creo que media hora, no sé si me salí, pero ya no me podía conectar. Ahorita vamos a ver eso, o sea, ahí obviamente sí le descontó ese tiempo. Si usted se salió por A o B motivo, ese tiempo ha sido descontado. Bien, voy a mencionar rápidamente el nombre y el porcentaje que usted tiene. Brenda Elizabeth, very good, 75. Briseida Janet, 56-77. Brian Leonel Lozano, 46-15, está prácticamente obligado a no faltar ningún día y conectarse el tiempo completo. Carlos Adolfo, prácticamente excelente, 74-38, unos microsegundos ha perdido. Carolina Elizabeth, 62-29. Claudia Carolina, 74-17, bastante bien. Christopher, excelente, 75. Dalia Vanessa, excelente, 75. Damaris Saraí, 71-04, bastante bien. Edwin Alexander, 56-04, obligado a no faltar ningún día. Edwin Benjamin, bastante bien, 71-67. Estefanía Andreina, 64-38. Gabriel Isaac, perfecto, ahí 75-75. Gerardo, bastante bien, 74-38. Gilma Olinda, bastante bien, 74-58. Gustavo Antonio, 73-65. Hilda del Carmen, 71-25.
Ingrid Astrid, 6031. James Lisette, 6708. Jessica María, 7688. Josué Rubén, 75. Muy bien. Juan Manuel, creo que ya no. Leticia Margarita, 68.75. Bien. Those are the scores. Okay. Deme un segundo, perdón. En serio, un segundito, nada más. Okay, I'm sorry. So, no sé si hay alguna duda con respecto al score. Creo que está claro, ¿verdad? O sea, ahí se sabe que probablemente usted nunca ha faltado, pero unos microsegundos pueden hacerle bajar de ese 75. Pero, o sea, está bastante bien. Ah, mañana, obviamente no tenemos clase, pero mañana se actualiza con lo de ahora. Y ya estarían muchos de ustedes prácticamente en un 80. Ok, están en un 80 y ya, ¿verdad? Next week es nada más para subir un poquito más. Y los que están bajitos son prácticamente están obligados a ¿qué? Estar el día, la próxima semana. Estefanía, go ahead. Quería saber, ¿el porcentaje que nos ha dado ahora llega sin la asistencia de este día? Correcto. No, eso está hasta ayer. Como esto es lo de ahora, se va a actualizar mañana. Entonces, esto lo estamos viendo hasta ayer. Ya lo que usted haga ahora le va a subir más. Que la mayoría que está en 75 pasaría a un 80. Bien. So let's continue, okay? So we have this part. I'm not wearing boots. ¿Qué dijimos? Veamos, Jessica Maria. What is the meaning of the verb wear? In this case, wearing ing because it's in this moment, right? So, ¿qué dijimos que era, Jessica Maria? Wearing. Wearing era usando. Okay, very good. Ajá, usando, vistiendo, right? Vistiendo, ajá. Exacto, estamos hablando de ropa, accesorios, right? Yo digo, yo ando una camisa verde, right? So I'm wearing a green t-shirt, okay? So that's the meaning of wear, okay? So now we have this part, we have clothes for work, right? So we have different type of clothes right here. So for the men right here, we have a shirt. La shirt viene siendo la camisa formal, ¿verdad? A veces nosotros decimos tipo polo, algo así, ¿verdad? Es decir, una camisa que tiene cuello, no es una camiseta, esa sería una shirt. The tight, la corbata, el belt, es el cincho, dice usted, el cincho. El coat, en este caso, lo que no se usa en El Salvador, ¿verdad? El coat es un abrigo, right? Es un abrigo, es algo grueso, ¿verdad? Que hace frío y usan el gran abrigo, right? So we don't really use that coat. What else we have? We have a jacket. So la jacket
Nosotros en este caso decimos saco a esa prenda que está usando ahí en la imagen, le digo saco, right? Pero es una jacket, ¿verdad? Es como una chaqueta, pero no es de mujer, right? Es de hombre, el jacket, el saco formal. Now we have pants, ¿ok? Nosotros, para nosotros un pants es una cosa deportiva, ¿verdad? Usted dice, me voy a poner un pants. Y ya sale uno con una cosa como de deporte. Pero en realidad el pants es el pantalón de vestir. El pantalón de tela, un pantalón formal es un pants. Los pantalones son los jeans, los que son de lona. Esos son los jeans, ¿ok? Así que el pants son pantalón formal, ¿verdad? Casual de vestir. We have shoes. Ok, remember que hay aquí plurales, right? El pantalón es plural, el short es plural, como los zapatos, los calcetines, son plurales, right? Porque son dos. Ok, shoes, what else? El conjunto completo, uno dice traje, ¿verdad? Me voy a poner el traje. Ese sería un suit, ok? Un suit, el traje de un caballero. Now for the lady, we have the blouse, we have the scarf. ¿Qué dijimos que era un scarf? Pañuelita. De memoria es bufanda, creo yo. Perfecto. Así decimos, ¿verdad? Bufanda o es una prenda así como la que está aquí, que se usa ya sea para el frío o como un acompañante del el traje, lo que sea que uno, bueno, la dama use, right? So, esa sería la scarf. La skirt es la falda y los tacones, high heels, zapato de tacón, high heels, okay? So, this one says clothes for work. We have also right here, clothes for leisure. ¿Qué dijimos que era leisure? ¿Quién recuerda? Para andar en casa. Ropa cómoda, ropa ligera, una ropa así tipo mero, no casual, porque casual es algo formal, ¿verdad? Sino que es una ropa así como para salir así rápido a la tienda, que usted va y no anda haciéndose tanto arreglo, ¿verdad? Es lo primero que agarra, se pone y va al mercado, va y viene y no anda así como tan fancy, right? Como cuando le dicen vamos a una fiesta y usted busca su mejor atuendo, su mejor traje, etcétera, right? So, nice. Let's see, for the lady, we have the hat, right? So ahí está el hat, viene siendo el sombrero, right? So the hat, we have a sweater. Mire, ya no vaya a decir, hey, pasame el suéter vos. Nosotros así decimos, right? Está haciendo un gran frío, me voy a poner el suéter, okay? So, no, la palabra es a sweater, ok, sweater, quiere decir que esta palabra ya la tenemos adoptada en el idioma español. Hay muchas palabras que ya están en inglés, por ejemplo, una palabra universal es taxi. Taxi, you go any country and it's called taxi, right? So, lo único que nosotros no le hacemos la entonación taxi, solo dice voy a llamar o guau. Así dice los salvadoreños. Voy a llamar un taxi. Entonces, voy a llamar un taxi, dice usted. So, taxi, sweater. Ok, acá el sweater es como un abrigo un poco grueso. Así se ve en la imagen, right? So, we have the gloves right here. Los guantes, las boots, las botas y los jeans. Mire, plural, mire con ese, jeans. Ok, so ese sería el pantalón de lona, dice uno, el jeans. Then for this guy right here, we have the cap, sería la gorra, right? La gorra, la cachucha, la gorra. Ok, so then we have a t-shirt, mire, t-shirt, ok, maestro t-shirt, ok, t-shirt.
And this one, that would be T-shirt. Okay, no es lo mismo, no es lo mismo. What else? We have shorts as well right here, plural, right? Shorts, socks, and sneakers. Okay, los sneakers es un zapato tenis. Un zapato deportivo, dice uno. What else we have right here? We have a raincoat. Nuestras raincoats son un poco diferentes. No sé. Es una capa, dice uno, capa de lluvia, right? Una raincoat. What else? Dress. That is for lady. And we have the pajamas. Okay, the pajamas. And swimsuits. Okay, swimsuits. Trajes de baño, swimsuits. And the pajamas, right? The pajamas. Uh-huh. So we have more words, okay? So, no sé si lograron revisar las imágenes que se compartieron el día de ayer. ¿Las vieron ahí, aunque sea de lejos? ¿O no les quedó tiempo? Yo medio, Lick. Medio, medio, okay? So, let's see. From the picture, so we have some words that probably are not very common, right? Usted dice, ah, ya sé qué es el sneaker, ya sé cuáles son los shorts, pero aquí hay otros que tal vez no los conocíamos. Por ejemplo, tenemos aquí mire, el traje del baño, hay uno que lo ponen como bikini, y lo ponen como swimsuit. Both are correct. How do you say ropa interior? O sea, no sé si está aquí en la imagen. Yo creería que sí. ¿Alguien sabe cómo digo la ropa interior? Boxer, me va a decir alguien. Ajá. How do you say ropa interior? ¿Alguien sabe? Estoy viendo si está aquí en las imágenes, pero creo que no. Underwear. There you go. That is the ropa interior. Underwear. Okay, underwear. Y ese es para ambos, okay, dama y caballero. Ahora ya el bra es de la lady, right? En algunos libros, usted la ropa interior de una mujer, un sexo femenino, lo va a encontrar como panty, ok, el panty, y el boxer, right, para un caballero, pero usted no detalla si es hombre o mujer, sino que solamente se quiere referir a ropa interior, lo mejor es decir underwear, ok, underwear se entiende que es la ropa interior, puede ser de hombre, puede ser de mujer. Gabriel and then Jane, Lisette. What is the difference between trainers and sneakers? Okay, so basically, los dos para nosotros, en El Salvador, nosotros decimos zapato deportivo. En otras culturas, o sea, otro nivel, ¿verdad?, de vida, ellos tienen un zapato especial para cada actividad. O sea, para mí los trainers son cuando usted tiene una actividad deportiva en específico y ese es su entrenamiento que está ocupando. Y los sneakers es un zapato deportivo así, ¿verdad?, cómodo, X, no necesariamente para un deporte, sino que de paseo, general use, ajá. O sea, nosotros, Anantillo, ¿verdad? Y tenemos un par de zapatos para lo que caiga, ¿verdad? Pero acuérdese que cada deporte tiene su vestimenta, right? So, que propia de cada uno, so that would be the different. Por ejemplo, usted dice tennis shoes, en algunos libros lo va a encontrar como tennis shoes, y usted
me dice, nosotros creo que en español decimos, me voy a poner los tenis. No quiere decir que usted va a ir a jugar a la cancha de tenis, ¿verdad? Sino que son sus zapatos de que se los pone porque sostiene, right? Los tenis shoes. Pero en sí, originalmente la historia es que es para el deporte, right? So, that would be Gabriel, okay? So, that would be the different. Pero para nosotros en El Salvador es lo mismo, zapato deportivo. ¿Verdad? Okay. Dice zapato que ocupo que no sea el casual. Let's see. James Lisette. Teacher, en la imagen aparece en el número 8 trouser, no sé cómo pronunciar. Es the same de pants. En la primera imagen que les he mandado. En la primera. Ah, sí, ahí está. 8. So, trousers. Ahí va, es el estilo, ok, es el estilo. Este, por ejemplo, hay jeans que son desgarrados, medio rotos. So, ese estilo así medio alocado vienen siendo los trousers. Los jeans normalmente son enteritos, ¿verdad? Así como está aquí en la imagen. Un jeans, un pantalón un tanto formal se puede decir, porque no está ni rasgado ni con hebillas, ni con cosas, ¿verdad? Que le puedan resaltar. So that would be the different, James. Okay. Entonces este es como un pantalón informal, digamos. Exactly, okay. It's like jeans, okay. Es como un jeans, pero informal. El hoodie nosotros le decimos como una sudadera. ¿Verdad? Que a veces ve ahí la imagen, tienen como el gorrito y normalmente uno se lo echa para atrás y anda ahí, ¿verdad? Cuando va al gimnasio o a caminar, qué sé yo, se pone ese tipo de prenda la persona, ese es un hoodie. Ok, ese es un hoodie. Thank you, teacher. Nice. Las slippers no son las flip-flops, ¿ok? Una es Gina y la otra es pantufla, ¿ok? Eso no es lo mismo, la pantufla con la gina. What else? Creo que de ahí hay varias imágenes. Slippers, algunas se repiten ahí. Ok. Swim suits, trainers. And the cagoule. Cagoule. Which one? Which one? The name, the number is. No, and in the second page, the cagoule. Cagoule. Oh yeah, I see it. It's orange. That would be. Is the same the hoodie? No. Quizás sí para nosotros, pero deje ver. Este sería más light. Es waterproof jacket, so este es diferente. El hoodie es gruesa la tela, no gruesa, sino que como un poco como caliente, y este es como una, viene siendo como una sudadera, dice uno. No sé si han visto que hay unas como delgaditas que son impermeables, no es como gruesecito como un hoodie, sino que es como una chaqueta, pero no sé, impermeable, creo que así le decimos, no sé, la verdad, nosotros. Pero sí, impermeable o rompevientos. Ajá, algo así, que usted se moja y no, y se desliza el agua. Eso, y lo ocupan también como para salir a correr algunas veces, ¿verdad? Hacer algún ejercicio. Entonces viene siendo un impermeable, no sé cómo le podemos decir en español nosotros, pero es un impermeable, es como una jacket, pero impermeable. In the last page, the number 16, cap and sock, it's the same. Cap and hat. Cap, sock. Deje ver. You say the last page, la última. Yes.
la última página, deje ver. The number 16. No, pero es que los últimos no tienen number. So, let's see this one, number 16. Baseball cat. No, only. Una gorra roja. Pero dice cap y dice sock. Es los dos, por los dos nombres se puede llamar. No, yo no. Aquí hay un hat y una cap. Un sombrero y una gorra, que es rojo, y otra negra. Voy a poner, no sé si en mi celular lo mira. Espérame, entonces no es este que yo estoy viendo. Dios mío, no tengo esa imagen. No la miro, no veo esa imagen. Ah, es esta, es que está la cuarta imagen, yo estaba viendo la tercera, sorry, number 16. No, ese es como un ejercicio de que usted tiene que decidir qué es. The correct number, sí, the correct name. Uh-huh. Sí, o sea, ahí hay que circle, okay, based on the picture. Number one, it's a jacket or it's a sweater. Yes, okay? Yes. Mm-hmm. Sí, no problem. So, ajá, so, cloth. Mire, esto, practíquelo, ok? So, usted todos los días usa diferente tipo de vestuario. So, practique, aunque diga a la familia ahí que ya le están pelando los cables, ¿verdad? Y eso, pero usted diga la ropa en inglés, ok? Eso le va a ayudar a acordarse, empezar. Usted tiene que pensar en inglés, comer en inglés, dormir en inglés, vivir en inglés, soñar en inglés y todo en inglés para que ya la mente, ¿verdad?, evite el estar traduciendo. ¿Y cómo se dice tal cosa? No, es que yo lo digo, lo pienso en español y lo quiero decir en inglés. Grave error. So, you have to be like thinking in English. Usted dice, hey, where are my socks? ¿Dónde están mis calcetines? Hey, where are my shoes? Ok, so, cosas que ya usted puede expresar en inglés, right? So, Gabriel, go ahead. Sí, solo una duda. Pajamas, dijo usted, pero no sé si, porque aquí me aparece con Y. No exacto. Sé la pronunciación. Una es British and the other one it's in English, ok. So, esta es, va a depender del tipo de libro, ¿ok? So, pijamas, yo digo pijamas, ¿ok? Porque lo digo like American, ¿ok? Pero en algunos libros usted lo va a encontrar con Y, right? So, pijamas y quiero ver, how do you say pijamas in British? Le vamos a poner aquí. Ajá, inglés británico. It's different, okay. So una pronunciación British y la otra American, right? Pero es lo mismo, ahí va a depender del libro que o la fuente que usted vea, cómo se lo colocan ahí. Pero ya. ¿La escritura es igual? No, it's different. Uh-huh. Lo va a ver diferente. British and in American. Okay, so nice. Let's continue. Okay, sorry. Now we have right here colors. Let me see the chat. We are going to have a nice question right here. What is your favorite color? So this is the question, right? What is your favorite color? Let's see. Benjamin, what is your favorite color? Creo que no se fue la pregunta para todos. My favorite color, miss, is yellow. Hey, nice. It's yellow. It's my favorite color too. And it's kind of weird. No people that likes yellow.
Casi a nadie le gusta el amarillo. Es raro encontrar personas que les guste. Somos extraños, Benjamin. Se ve bien combinado con el color negro en la ropa. Oh, yeah. I really love yellow. Yo no sé por qué me encanta tanto el amarillo. Que si yo veo algo amarillo, me siento feliz. I don't know why. I really love yellow. That's my favorite color. So nice, Benjamin. Solo por eso usted ya pasó el módulo. Creo que acaba de decir. 100-100 le vamos a poner en todo. Okay, so that's the question, okay, right? Yes, okay. So what is your favorite color? Okay, so la pregunta es singular. Pero eso no quiere decir que yo tengo que responder en singular. So, hay personas que me pueden decir, mire, a mí me gusta el negro, el blanco y el café, right? So, my favorite colors, lo puedo decir en plural, pero ya sé que el verbo to be que voy a usar, obvio, es are, right? So, my favorite colors are, y empieza usted a decir todos los colores que a usted le gustan. Si usted no tiene uno en preferido, right? So, tiene varios. Let's see, Hilda del Carmen, what about you, Hilda? What is your favorite color? My favorite color is light blue. Light blue, okay, very nice. Let's see, what about you, Gerardo? Gerardo, no le hemos preguntado ahora. Ajá, Gerardo, tell us, what is your favorite color? My favorite colors are gold and black. Gold, that's a nice color as well, right? Gold and black. Okay, okay. Nice, favorite, okay. Let's see, Carolina Elizabeth. Nice to see you, Carolina. What about you? What is your favorite color? Carolina Elizabeth. My favorite color is green. Okay, okay. So, pink. Nice. So, colors. Usted me puede decir, ah, mire, sí, yo ya me los puedo. Okay, so it's good, but we have colors right here. Okay, so we have bright, dark gray, brown, light gray, beige, we have dark brown, gray, light brown, and black. So, así es como yo digo en español, ¿verdad? Prácticamente los combino, right? So, nosotros decimos verde claro, verde oscuro, y decimos un montón, verde musgo, verde grama, verde no sé qué, verde hoja, y un montón, right? So, in English, they say dark and light, okay? Fuerte y suave, okay? Claro sería como light green, verde claro. Dark green, verde oscuro, right? So eso sería prácticamente en English, right? So nosotros es que ponemos, por ejemplo, el azul, dice usted. Azul bandera, azul cielo, azul marino, azul, no sé, cielo, no sé, azul un montón, right? So, in English, sí, yo le entiendo si usted me dice sky blue, azul cielo, está correcto, sky blue, sí, está correcto, ok? So, marino, ok, marine. Se entiende que usted me quiere dar el color azul marino, right? So, these ones are the great beige. Ya lo usamos. Mire, otra palabra que yo le digo, mire, el beige. Ya sabe usted qué color es, más o menos, right? So, it's already in English. And we have right here the common colors, right? Son como los colores primarios, los más básicos, esenciales, right? We have red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple. Okay, so and probably there are more, right? So hay muchos colores que existen en inglés and also we have it in Spanish, right? So what is, aquí está la pregunta, what are your favorite colors or what is your favorite colors, right? I guess we are good in this part, right?
No sé si hay duda de colores. Creo que ahí estamos bien. La idea. Go ahead, go ahead. In Spanish, we know the color aqua. The same story in English. Aqua, the same. It's the same. Yeah. El aqua ya está en inglés, igual que el beige ya está en inglés. Y quiero ver qué otro color decimos en inglés. Silver plateado, silver plateado. Pero sí, aqua, este color que es como un rosado, ¿cómo se llama? Que ha salido el fucsia. So that is already in English, right? Esos colores son nuevos quizás, right? No sé desde cuándo habrá aparecido ese color, pero hubo un tiempo que se puso muy famoso el fucsia, right? Que es como un rosado, algo fuerte, right? So, cyan, hey, no se metan en esos colores. Okay, por eso dicen la bancada cyan, right? So that color, it's already in English, right? Ya está ese colorcito bien famoso en El Salvador, right? So, ajá, Hilda. You say, bueno, este color no sé si existe o nosotros desde chiquito lo inventamos, bronce. Bronce. ¿Cómo no? El bronce viene siendo como el gold, ¿verdad? Como, no, el gold es oro. El bronce es como otro tono, right? So, bronce. It is a color, ¿sí? Es otro color. Creo que bronze, ajá, bronze. Bronce. Ajá, sí, inglés y español. Ajá, Hilda. No, ya estuvo, ya voy a bajar la mano. Ok, Carolina. También el color dorado. Dorado, sí, también dorado. Para nosotros, o sea, es como un amarillo, pero no sé si podríamos decir que es el gold, color oro, ¿verdad? Color oro. No sé cómo le podemos traducir, pero sí, no es amarillo, yo diría un gold, ok, dorado, amarillo, gold, sí existe en inglés y en español, ajá, nice, so practice the colors, right, practique ahí los colores, usted ya no diga los colores en español, trate de cambiar y usar todo ese vocabulario, vestuario, el vocabulario que hemos estado viendo, números, todo eso, ya usted maquílelo aquí, ve en inglés, usted diga, hey, alcánzame la camisa verde, ok, the green t-shirt, ok, so, usted ya puede usar esas palabras. Let's continue, we have a conversation right here that it's called, it's a disaster. It's a disaster, okay? So the conversation is between Pat and Julie, and it says, great, our clothes are dry. What is my new blouse? What color is it? It's great. Here is a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all your clothes are like blue. Here is the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? They are mine, sorry. So, nice. Did you get the idea, the meaning of this conversation? ¿Capta la idea de esta conversación que tenemos aquí? ¿Qué le pasó a la gente aquí? Ya le ha pasado. How do you say desteñirse, decolorarse? Desteñirse, ok. So, en este caso, se decoloró, se tiñó. Sí, pero se decoloró una prenda porque manchó la otra. Ajá, exactly, right, decolorar. Discolor, dice, decolorar. Decolorarse,
Ajá, this color. This color, como, el, como quitarle el this, el opuesto. Sorry. Ajá, so the cloth was like this color from one jeans, one pair of jeans, right? So, están ahí en la lavandería y le dice, hey, qué bueno, la, nuestra ropa está lavada, ok? They say dry porque en la lavadora en teoría ya sale casi que seca, right? Dry es seca. So, y ella pregunta, where is my new blouse? ¿Dónde está mi blusa nueva? Y ella le pregunta, ¿de qué color es? Ah, blanca, le dice. Y viene ella y solo encuentra, le dice, aquí hay una blusa celeste, right? Light blue. ¿Es tuya? Le dice, no, no lo es. Y se queda como, espera, es mía. Qué desastre, right? It's a disaster. Oh, no, all our clothes are like blue. Y usted ve ahí al fondo, toda la ropa se ha hecho como celeste, right? So, y viene ella y le dice, here is the problem. Este es el problema. It's these new blue jeans. Son estos nuevos pantalones. Y pregunta, whose jeans are they? ¿De quién son estos pantalones? Y ella le dice, they are mine, sorry. Son míos, right? So, por ella se manchó todo. So, nice. Do we get the idea? New words or something que usted diga, ¿y eso qué es? Ajá. No, 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 no. Okay, so let's see, let's practice, okay? So let's see, we have time just for one couple. Adolfo, hoy no le hemos preguntado, so you are Julie, and vamos a ver, Brenda Elizabeth, no le hemos preguntado, usted es Pat. So go ahead. Great, our clothes are dry. What is my new blouse? What color is it? It is white. It's a light blue blouse. Is it yours? No, it is not mine. Why? It is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It is these new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they are mine, sorry. Okay, nice. Okay, remember intonation, right? In English is important, right? La entonación, especialmente en este tipo de conversaciones que hay varios signos de puntuación ahí, exclamación, pregunta, admiración, right? So in English, they are important. So let's finish this part. We have right here, possessives, okay? Possessives. En español, posesivos, okay? We have posesivos en español, right? Donde yo digo, esto es mío, esto es tuyo, esto es de él, eso es de ella, esto es de nosotros, right? So, those are the possessives, okay? Those are the possessives. And we have two types of possessives. We have possessive adjectives and we have possessive pronouns, okay? Possessive adjectives and possessive pronouns, okay? So, look at the adjectives right here. My, your, his, her, or their. Ok. Estos son los sujetos. Usted ya se puede todos los sujetos, right? So, yo digo, usted quiere decir, estos son mis calcetines. These are my socks. Ok. ¿Cuál es la diferencia? Me va a decir alguien. Mire, entonces, ¿y cuál voy a usar? Todo va a depender de la posición de donde yo coloco el posesivo. Si usted se fija en los como adjetivo, el posesivo como adjetivo va antes del objeto.
el noun de lo que yo estoy hablando, el nombre decimos en español, ¿verdad? Por ejemplo, usted dice el carro bonito. Bonito es un adjetivo del carro, ¿verdad? El objeto de lo que yo estoy hablando es el carro. Entonces ese es el nombre, la cosa de la que yo me refiero. So the same story in English. Estos son adjetivos, es decir, que cualifican al objeto, cosa, lugar, persona, animal, lo que yo sea de lo que esté hablando, right? So, if we have the adjective before the noun, so that is working as a possessive adjective. Pero está trabajando si va antes del objeto como adjetivo posesivo. Pero si este va al final, está trabajando como adjetivo, pronombre del adjetivo, ¿ok? Siempre es posesivo porque denota propiedad de a quién le pertenece X cosa, pero voy a tratar de identificar dónde está el objeto, la cosa de lo que yo estoy hablando, el noun se llama en inglés, right? So, vea el ejemplo acá. These socks are mine, ¿ok? Y usted me va a decir, pero ¿y cuál es la diferencia en significado? Aquí yo digo, estos calcetines son míos. Estos son mis calcetines. ¿Ok? Prácticamente el significado, si yo lo traduzco, es parecido, no igual. ¿Ok? Look at the next one. These are his socks. Estos son sus calcetines de un él, ¿verdad? Este his es para un hombre, ¿ok? These are his socks. Estos son los calcetines de él. These socks are his. Estos calcetines son de él, ¿ok? So the meaning it's kind of similar, but it's not the same, ¿ok? No es exactamente lo mismo. Sí, el significado al final se entiende y se asume lo mismo, pero la posición del posesivo me va a indicar si está funcionando como adjetivo posesivo o pronombre posesivo. Okay, so we are going to continue seeing the these possessives. No son los únicos, okay. Acá el libro, el manual solo nos pone estos dos, pero no son solo estos. Hay una cantidad de grupos de posesivos que más adelante usted va a ir aprendiendo. Hay unos que se llaman reflexive pronouns, ¿ok? Pronombres reflexivos, ¿ok? Ahí está myself, yourself, themselves, ¿ok? Esos que usted los va a ver más adelante. No son solo estos, pero de momento con que usted aprenda los possessive adjectives y los possessive pronouns, está bien. Ok, cuando yo quiero decir, por ejemplo, esta blusa es de Juan. Ok, usted en español dice, hey, esta camisa es de Juan. Usted encontró de casualidad ahí la camisa tirada. Ve, la camisa de Juan o esta camisa es de Juan, right? So ahí está usted usando un posesivo. Usted puede decir Juan's y le pone un apóstrofe y una S, Juan's t-shirt. La camisa de Juan, ¿ok? Usted quiere decir, esta casa es de Michael. Usted simplemente, usted puede decir, this house is from Michael. Está bien, pero eso está como muy traducido de como yo lo pienso en español. Usted solo me dice Michael's house y yo entiendo que es la casa de Michael. Ok, so no necesita hacer esa gran translation, right? Sino que usted solo le pone el posesivo y ya se asume, se entiende que es la cosa, el lugar, lo que sea de lo que esté hablando de fulano, de sultano. Ok, so tomorrow we are going to continue. Vamos a ver aquí el ejercicio que tenemos para ver si obtenemos la opción de ver los possessives. Ok, so nice. I have just 1 minute and I need to validate the attendance. Solo que casi todos tienen asistencia, pero nada más quiero ver a quién no le he colocado. Teacher. Yes. Tomorrow is Saturday. We have class tomorrow.
No, my goodness, I say tomorrow. Yeah. Ay, no, créanme que ya la semana ha estado potente, so ya ni sé ni qué digo, ok. So, solo eso le voy a decir, ha estado potente la semana, desde el miércoles vengo diciendo viernes, pero bueno, finally it is, right? So, Damaris Saraí, confírmeme si está presente. Damaris Saraí, Ingrid Astrid. Ingrid Astrid, Juan Manuel. Bien, solamente tres personas no tienen asistencia, so then the rest you do. Bien, repetimos nuevamente lo que se mencionó al inicio. Para el lunes nos están pidiendo la plataforma, ¿verdad? Trate de avanzar en el fin de semana, me puede escribir si necesita ayuda, ¿verdad? Aunque sea un poco tardado, pero yo siempre le voy a responder, ¿ok? A veces no tengo así como a la mano el teléfono o no estoy tan pendiente por ser fin de semana, pero siempre le respondo, ¿ok? Si necesitan ayuda, me escribe y ahí vemos cómo le ayudamos, ¿ok? So, time is over. Remember next week, para los que van bajitos en el porcentaje de asistencia, voy a tratar de estar abriendo la reunión siempre faltando unos 10 minutos a las 8 para que ingresen y esos minutitos de más pues le ayuden a subir y llegar al 80% si usted es de las personas que está bajito en el porcentaje y evite faltar, porque si usted está bajito en el porcentaje de asistencia y falta, difícilmente va a llegar al 80%. Y como se lo dije desde el primer día, yo le puedo entender que por trabajo, que por estudio, pero yo no puedo modificar esos números porque ya el sistema lo da acá automáticamente, right? So, please take it into account, enjoy your weekend, do something, you know, to relax, something different. Ya le dije yo, aunque sea recoger piedra paya, pero haga algo distinto, right? So, no para tirarla, Benjamin, okay? No se le vaya a ir a tirar piedras a la calle, yo digo a recoger para coleccionar, ok. So, o si no, si usted es de los que tira piedras, mejor no, mejor vaya a contar carros, ¿verdad? Ve ahí cuántos amarillos pasan, cuántos verdes, cuántos se va anotando ahí. So, eso lo va a desestresar. So, nice. See you next Monday, right? So, bye bye, good night, take care. Good night, thanks for all. Good night, bye bye, take care. Bye. Bye-bye. Bye-bye.